Que llevo 3 y 2. Lanzamiento rumbo al Pentágono, batazo sólido allá por el rumbo del jardín central. La pelota para atrás, para atrás, para atrás. Adiós, paloma mensajera. Le manda carta al destripador muy temprano la chule Víctor Mendoza. Y rápido en la parte alta del capítulo número 1 le está dando la ventaja. Maulipas, Dallas Martínez, lanzamiento rumbo al Pentágono, sin tirándole. Por la vía del chocolate se va a Sakirti, los Mayos. Le venís relinchando. Lanzamiento, batazo, parece que está dominado. Allá por el rumbo del jardín derecho va el patrullero, se quedó con la pelota. Ya presenta Rudy Acosta, lanzamiento rumbo al Pentágono, batazo sólido por el rumbo del jardín central. Esto va a traer carrera. La tiene por allá Sagnerir, no va a evitar que timbre. Precisamente Jordani Linares. Presenta partida, lanzamiento rumbo al Pentágono. Línea, la pelota de imparable por el rumbo del jardín izquierdo. Ahí está Ervin, que produce una carrera más. Es la inicial en su turno anterior. Batazo sólido allá por el rumbo del jardín derecho. Va el patrullero, va el patrullero. No puede llegarle a la pelota. Viene corredor por tercera. Va a timbrar la sexta para el equipo de los Yaquis de Ciudad Obregón. Cañonazo sólido por parte. Totalmente. El cansancio. Lanzamiento, sale batazo de imparable allá por el rumbo del jardín izquierdo. Jardín central, la recoge Olmo Rosario. No va a evitar que timbre precisamente Jordani Lira. 300 libros. Ya presenta el pitch, el lanzamiento, batazo sólido allá por el rumbo del jardín derecho. La pelota para atrás, pica, se extiende, rechina contra la barda. Volando corredor para el plato, va el tiro, va el corredor, que atrae el Pentágono. Volando literalmente por los senderos. Vamos a ver si alcanza turno. Lanzamiento rumbo al Pentágono, pues se va a quedar con las ganas. Por la vía del chocolate, señoras y señores, se va Marco Chicuate. Gana el equipo de los Yaquis de Ciudad Obregón este primer juego de la Guerra de las Tribus.